es el director de turismo de Uriondo y bueno, encantados con esta ciudad pequeña, pero tan pintoresca, tan llena de colores y de arte alrededor de las callecitas antiguas que tiene esta ciudad. Así que bueno, gracias Mario por el recorrido que nos hiciste hacer y por mostrarnos, bueno, tu ciudad. No, gracias Lucía, más bien por visitarnos, para nosotros es un privilegio. Darte la bienvenida, bueno, a través de mi persona, el pueblo Consolidar, que hubiese gustado que estés un poco más de tiempo, pero entendemos el compromiso también de volver en marzo. Sin embargo, has podido apreciar un pedacito de lo que hemos podido recorrer y bueno, eso es el Valle de la Concepción. Bueno, contanos un poco el recorrido, la plaza principal, lo que tiene, todo lo que estuvimos haciendo en imágenes. Contanos un poco para que la gente pueda también conocer la historia y el atractivo de Uriondo. Bueno, la plaza principal es un lugar muy histórico, ¿no? Es el kilómetro cero para nuestro municipio, donde nació mucha historia, ¿no? En todo lo que ha sucedido en la plaza principal, en épocas bueno, prehispánicas, en todo caso de la corona española, todo lo que han estado por estos territorios. Según historiadores, dice que el valle y sus terruños han sido bueno, visitados por mucha gente, hubo una invasión, una mezcla de culturas y todo aquello, pero más allá de eso, la fertilidad de la tierra, ¿no?, para la producción de uva hace de que el Valle de la Concepción sea un referente en el tema de la producción de las variedades de uva, tanto de mesa como viníferas, ¿no? Y de esto nace una actividad muy importante como es la vendimia chapaca, que nació justamente en este pueblo. Chapaca, así se le dice a la gente de acá, ¿el chapaco o la chapaca? Así es, sí, sí es una forma de reconocer a la gente del Valle Central, más que todo la gente de Tarija, nos identificamos con lo que nos dicen los chapacos, ¿no? Muchas veces nos dicen son lentos, hablan cantando, y bueno, nos caracterizamos por ser joviales, no lo digo yo, lo dice la gente. Siempre está la chispa, está el humor, el buen humor de hacer los cuentos, los aros, el diario vivir. Entonces le ponemos esas ganas a las cosas negativas o los malos momentos quizás, ¿no? Pero es lo que compartimos también con la gente que viene y bueno, aquí predomina lo que es la forma de saludar, es el te invito, ¿no? Eso es lo que nos identifica también. Te invito a tomar una copa de vino, te invito a que comas un plato de saice, que es nuestro, bueno, los platos típicos de aquí. En fin, una manera de poder recibir al visitante. ¿Por qué la gente tiene que conocer Uriondo? Esa pregunta te la hice en la plaza y era bueno contarle a la gente por qué deberían conocer este lugar. Bueno, ¿por qué conocer Uriondo? Es porque, bueno, tenemos en todo caso, es un lugar lleno de historia, lleno de magia. O sea, desde que visita la gente, ellos pueden testimoniar, ¿no? Uno nos dice la amabilidad de la gente que tiene para con el visitante, la amabilidad de poderlos atender, de invitarles una copa de vino, pero también conocer todos sus lugares, sus atractivos naturales, el tema de lo que son las bodegas artesanales, la gastronomía. Es un lugar lleno de paleontología, ¿no?, de arqueología. Entonces, tenemos una diversidad de lugares para los cuales la gente puede visitar, ¿no? Entonces, hay para que nos puedan visitar en época alta, ¿no?, que es lo que máximo, en todo caso el lugar se pinta de verde, el tema de la fruta, de la uva, los ríos están en caudales muy importantes, y bueno, en esta época de invierno, que es donde se realiza la poda de la viña, le decimos que está en estado chapaco porque está durmiendo, y hay lugares paisajísticos muy, muy importantes a los cuales pueden visitar, ¿no? ¿Las primeras viñas han llegado con los jesuitas? Bueno, hay varias teorías, ¿no? Pero dentro de ellos manifiestan de que bueno, los españoles trajeron a través de los jesuitas las primeras cepas, ¿no? Eso se está investigando de cómo han llegado, pero sin embargo, ellos al parecer se quedaron con este lugar porque veían que era un valle muy hermoso, un valle que tenía todas las condiciones como para plantar las primeras cepas, ¿no? Y las primeras cepas fueron plantadas al lado de unos muelles que también tienen sus razones, ¿no? El tema de que aportaba con nutrientes a la planta, protegía de algunas plagas, y así fue naciendo la historia del Valle de la Concepción en cuanto se refiere a la producción de uva, que inicialmente esto se lo hacía para
para actos litúrgicos, ¿no? Para el tema de la misa, claro. En fin. Pero después vieron de poder ampliar el tema de la producción de uva. Hoy por hoy, más de 40 bodegas artesanales que se dedican a la producción de los vinos y, bueno, el tema de los derivados también. Son todas pequeños productores, familia que han empezado con sus tierras a las grandes bodegas, ¿no? Así de todos es. Tamaños. Así es. Bueno, tenemos las bodegas industriales, ¿no? Las bodegas grandes, pero lastimosamente por el tema de mercado, ¿no? Que eso es lo que también se va trabajando, de poder exportar este producto. Sin embargo, colapsa el mercado y hace de que también la gente diga, bueno, ¿qué hacemos con la uva, no? Entonces, producto de eso y también el tema de la pandemia, hicieron de que la gente se pueda reinventar y ver cómo le da otro valor a su producto, ¿no? Entonces, por eso que hay las bodegas artesanales, pero estas bodegas artesanales, cada una va trabajando de forma particular con unas características especiales también, ¿no? Para que no todo sea vino, vino, vino. Entonces, hay la picardía de ponerlos a los vinos nombres de acuerdo a personalidades, de la personalidad de la persona, ¿no? Hay la pispila, hay el melicero y así una serie de vinos que, bueno, al margen de lo que es la variedad de la uva, está la picardía del Chapaco. Claro, siempre en todo está la picardía del Chapaco, bueno, que denota ese humor, ¿no? Sí, el humor y, bueno, cuando nosotros, o sea, lo estamos viralizando, ¿no? Siendo de que la gente, cuando alguien le llama por teléfono, decimos primero salud. La primera palabra que antes de decir buen día, buenas tardes, buenas noches es salud. Luego ya viene buenas tardes, buenas noches, ¿no? Es una forma, salud en el sentido de sacarle esa sonrisa, ¿no? Porque cuando decimos salud, ¿y qué está pasando, no? Entonces, eso es lo que queremos, disfrutar de lo que esta tierra nos ofrece, ¿no? Porque vivimos un día a día y cada día es algo diferente, ¿no? Lo que esta tierra nos ofrece, así que eso es lo que queremos también, que la gente que visite Uriondo viva, disfrute, que se lleve ese recuerdo y que, bueno, quede ganas para que vuelva una y otra vez y traiga más amigos también. Bueno, eso es lo que nos está generando esta visita. Vinimos a propósito del Foro Internacional de Turismo Sostenible, pero bueno, uno también busca la excusa para poder recorrer y visitar otros lugares si es que tiene tiempo. El Singani también está presente, ¿no?, en cada bodeguita. El Singani es algo ya, como lo usamos, le decimos aquí, muchos dicen es la agua bendita, ¿no? Por el tema del COVID, aquí la gente lo tenía mucha fe porque era una manera de desinfectarse, ¿no? Entonces un pequeño traguito y se desinfectaba, ¿no? Entonces el Singani hoy por hoy se ha elevado mucho, mucho el tema del consumo del Singani, pero como medicina, ¿no? Como medicina por el tema del COVID, reitero una vez más. Pero sin embargo es un trago para poder compartir como un aperitivo, ¿no? Algo muy cortito. También están los licores, ¿no? Los licores de membrillo y otras frutas que también son parte de la producción de la zona. Y la variedad de vinos, ¿no? Entre semisecos, semidulces, ásperos, para el gusto de la gente, ¿no? No a todos les gustan los ásperos, a otros les gustan los semidulces, en fin. ¿Qué cepas hacen acá? Recién me hablabas de Tanat. ¿Qué otras hacen? Bueno, ahí, ¿no? Dentro de las vinifras está, ¿no? Está el Tanat, Cabernet Sauvignon, Malbec, en fin, ¿no? Una serie de Marcelán, en fin, de variedades, pero la madre de todas las variedades de la uva, que al menos a mí me gusta, es la Moscatel de Alejandría. No es por las bondades, por el aroma, para hacer un Singani, en fin, ¿no? Es el emblema, en todo caso, de este lugar que aprecia mucho para poder disfrutar de esta fruta, ¿no? Bueno, volvamos a Uriondo y a su fundador y la casa esta que está por acá cerquita. Contame un poco de la historia. Bueno, ahorita donde estamos en este lugar es, según la historia y los investigadores y toda la proporción de información que nos da la gente, es de que fue de una familia Zambrana, ¿no? Que data de 1910 esta construcción, donde después pasa a manos del gobierno municipal y el gobierno municipal le da la función de una escuela, ¿no? Porque antes no había una escuela, entonces es el lugar donde se pasaba clases. Pasan los años, construye nuevas infraestructuras y esto queda como una construcción para destinar al más de 150 cuadros que son producto de un encuentro, una actividad
cultural que se llama el Encuentro del Arte y el Vino, ¿no? Es una antesala, 10 días antes de lo que es la Vendimia Chapaca, se desarrolla esta actividad. Entonces no había dónde ubicar esta cantidad de cuadros de artistas internacionales que han estado por este lugar, Brasil, Colombia, África, Chile, Argentina, ¿no? Argentina que participa varias veces. Entonces se destina y se hace esta infraestructura que se denomina la Pinacoteca, ¿no? Entonces por eso es que tenemos las salas de exposición y al margen de eso también el tema paleontológico, ¿no? Que se hace también trabajos como el paleoarte. Uh-huh. Y al lado el teatro, que es donde se lleva a cabo el encuentro, ¿no? El foro. El teatro municipal que en sus inicios fue una bodega, ¿no? Una bodega de hace más de 60 años ya. Bueno, aquí las familias pioneras en el valle, las más hacendadas, los llamamos más reconocidas, solían tener sus pequeñas bodegas, ¿no? Y no es la excepción de esta familia Zambrana, que tenía esa bodega y bueno, que ahora se está desarrollando este Foro Internacional de Turismo Sostenible. Bien, bueno, Mario, te agradecemos un montón por la hospitalidad, por todo el recibimiento. La gente se va más que feliz y contenta y con ganas de volver. Así que, bueno, vamos a terminar la nota con la frase que tanto los caracteriza a ustedes, que es salud. Salud. Y bueno, para hacer un salud, no tengo la copa, pero bueno, si ustedes están ahí, agarren una copa cuando quieran tomar un vino. El vino lo tenemos que disfrutar, sentir los aromas, los sabores. Entonces el chapaco agarra la copa, es una de las muchas frases que puede decir, es vino divino, dulce alimento, ¿qué haces ahí afuera? Vente para adentro. Salud. Muchas gracias. Por favor, a vos las gracias y bueno, esperamos verte en marzo. Bueno, genial. Y ahora sí nos vamos a buscar ese vino, porque me dejaste con ganas. Muy bien, lo vamos a degustar enseguida nomás. Así es. Con mi abuelito encima. No te preocupes, fulano, no te preocupes, jetón, que el que nace para carnero desde chiquito es brentón. También nosotros estamos encantados con ellos porque han venido a dejar todo lo que saben. Mira, hay una colega ahí, es intendente también de Humahuaca. Ahí también
son autoridades que han venido de la Argentina a que esta cumbre sea grande. Bienvenido. Gracias por recibirnos. Un beso grande para todos. ¿Cómo fue esa historia de luchar como mujer en una época de varones y ir haciendo todo lo que tienen? Cuéntenos un poquito. La historia es bien grande, bien linda, bien hermosa. Muy hermosa. Ha crecido rápido las cosas, de poco a poco. Cuando empezamos de hacer, no teníamos nada. Aquí en la casa vieja no había nada. Yo me casé muy joven y, bueno, vivo la casa vieja, la vivo mi vida. Y Dios habrá hecho de que en la vida me ha dado una opción de que poder haber hecho los vinos. Porque yo solamente también llevé hasta quinto curso básico, nada más. Y en aquellos años no había plantaciones de vino en esta parte. Solo había algunos lugares, poquitito. Pero después ya cuando plantaron la viña mi padre, mi esposo Nicolás Lascano, y tal vez serían unos 3 personas, 4 más, cuando la primera vez que han plantado en esta región. Y de ahí viene esta. Debe ser 73, más o menos, por ahí. Una historia de mucha lucha, ¿no? Y ahí va, ya comenzó a plantar la vid y había uva cantidad que no sabían qué hacer, no lo podían vender, nada, ya hemos comenzado a hacer, para mi papá le gustaba el vino, y hemos comenzado a hacer para él en primer lugar, para la familia, y sobraba, y siempre soy generosa, mi cosa de vino. Regalábamos, chupábamos, tomábamos, todo lo que hacíamos así. ¿Y cómo es hoy verlo al hijo intendente del comisionado? Una alegría grande, porque... Alcalde. Claro, imagínense, una alegría yo como mamá, tener a mi hijo que sea un alcalde, que sea una autoridad, que atiende esta provincia, no solo la provincia, a mucha gente como que la veo aquí, que estén a mano de mi hijo y en su mente de mi hijo. Muchas gracias por haber elegido venir al valle. Una historia bien grande, ¿no? Sí, hemos comenzado a hacer los vinos de a poco. Hemos comenzado a salir a ferias, he sido invitada, están los premios que están viendo. Ajá. Los premios. A mí también. Cecilia es la tercera generación de este emprendimiento que es maravilloso, Casa Vieja, esta bodega que se llama, bueno, Doña Evita, ¿no? ¿Es así por tu abuela? Así es, Doña Evita. Bueno, contanos, Cecilia, ¿cómo surgió primero la historia de este lugar, de esta casa que vemos en el ingreso, tuvo una fachada antigua de adobe y luego cómo se fue renovando? Bueno, muchas gracias primero por la cobertura, un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, la Casa Vieja inicia hace como 300 años en la época colonial. Aún no se tiene a certeza quiénes eran los dueños, pero nosotros estamos haciendo una investigación histórica y bueno, se sabe que eran personajes religiosos, ¿no? Quienes estaban aquí, hubo un claustro. Es una historia bien interesante la que tiene esta casa, pero sabemos a ciencia cierta que empieza en 1700. Bien, ¿y cómo llega tu familia, o la familia, bueno, por parte de tu abuela, a este lugar? Sí, bueno, en realidad la casa la hereda mi abuela, su padre se la hereda, él se llamaba Lorenzo, ella se casa con Nicolás, mi abuelo, y comienzan lo que es la plantación de la vid. A partir de ello ya desarrollan la producción de vinos, restaurante y todo lo que es Casa Vieja. ¿Y acá vivía tu abuela y vivieron tu papá? Sí, sí, ellos vivieron en la casa antigua, tenían camas incluso hasta de paja, me cuenta mi padre. Y bueno, incluso uno de ellos, creo que fue mi padre, nació en la casa antigua como tal. O sea, nació, mi claro. Abuela dio a luz en la casa. ¿Cuánta historia, no? Sí. Qué interesante. ¿Y es una de las casas más antiguas que conserva este pueblo? Ahora sí. Si no me equivoco, dos lugares tienen este tipo de fachada similar, que es la parte de donde está la alcaldía y esta casa. Son los dos lugares hasta el momento que mantienen esa estructura antigua. ¿Y las barricas que vemos ahí, los toneles de madera, son antiguos, están ahí de museo o se utilizan? Bueno, los toneles son antiguos, tienen igual bastante tiempo. Es más, mi abuelo utilizó el primero para producir sus primeros 300 litros de vino, utilizó uno de ellos.
Y bueno, por ahora ya no los utilizamos, pero sí tenemos barricas de roble en bodega, las cuales ya están guardando el vino. Ah, bien, perfecto. Bueno, ¿quién fue el pionero en esta elaboración del vino? Bueno, en realidad fue mi abuelo. Él quiso producir su propio vino para tomar él, ¿no? Sí. La que ya lo ve desde un punto un poco más a largo plazo, con visión, fue mi abuela. Los dos tienen esos ambos lados de la cara, sí, que creo que se complementan bastante. Ajá. Y ella asumió el compromiso de continuar con esta tarea, que si bien la hicieron juntos, dijo, bueno, la continúo y le doy una visión también de negocio, ¿no? Así es, ella es la que en un principio tenía la idea, para todos los demás un poco fuera de lo común, de lograr lo que tiene al día de hoy. No, o sea, ella ya había manifestado todo lo que es Casa Vieja. Claro. Ya, bueno, lo vio. ¿Y cómo te involucraste vos con este proyecto? Bueno, en realidad yo tuve un viaje, fui a hacer un voluntariado a Asia, o sea, estuve en Egipto, y ahí aprendí un poco algunas cosas, ¿no? Cuando regresé me di cuenta del potencial que tiene el lugar, entonces bueno, decidí apoyar también a la familia, apoyar a mi abuela. ¿Y de qué te ocupas básicamente acá en la bodega? Bueno, aquí yo hago degustaciones de vino, ventas, estoy encargada de esta cava y manejamos una pequeña ruta que se da los sábados y domingos. ¿Y el circuito cómo es? Bueno, en el circuito se visitan cada una de las partes de la casa, de los lugares, los distintos cuartos. También hacemos degustaciones de vinos en la parte de arriba, en la casa antigua, aquí también, y hacemos el recorrido por los viñedos. Contame qué cepas hacen, bueno, qué vino hacen, qué cepas tienen. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de cepas que nos dan 7 vinos. Los principales que hacemos en degustación son los tradicionales. A pesar de ello, ya estamos desarrollando una nueva línea de alta gama. Los tradicionales son el vino tinto áspero, que es de la uva Cabernet Sauvignon, Tanat, y una uva bichoqueña que traemos desde Camargo. Tenemos también Melicero, Chardonnay y Moscatel de Alejandría, sus variedades. Tenemos Cholero, con más variedades de uvas, por eso se llama Cholero. Y también tenemos Oporto, que ya es un poco más dulce, con las variedades Chardonnay y Moscatel de Alejandría también. Bien. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Un placer, un gusto. Vamos a recorrer un poco juntas, ¿te parece? Claro que sí, comencemos. Vamos. Seco, lo cual toman todos los días esto los dueños, doña Victoria Quiroga y su esposo, después de cada comida. Levanten la copita, vamos a repetir todos: el que bebe, el que bebe se emborracha. Se emborracha. El que se emborracha, se duerme. El que se duerme, no peca. El que no peca, va al cielo. ¿Cómo ahí vamos? Bebamos. Bebamos. Como digo, me estoy incentivando al alcoholismo.